Guardian para que la sirvan. ¿Qué fue eso? Vamos a verlo. Aquí estamos expuestos. Cierto. ¡Vamos! Su presencia no es deseada en el refugio de los Guardian. ¿Eres el Guardian? Soy el Warden Eterno. Estoy aquí para defender a Cortana. ¿Cortana? Los otros humanos tienen permitido el paso. Lamentablemente ustedes no. Suena como amenaza. Desalojen el refugio ahora. Sí que era una amenaza. ¿Eso? ¿De dónde salió? Esto es nuevo. ¡Defiéndanse! ¡No eres necesario para sus planes! ¡Lárgate y vivirá! ¡Prepárate! ¡Morirás en mis manos! ¡Me dieron! ¡Necesito ayuda! ¡Mi armadura está aquí mal! ¡Aquí no hay nada para ti, criatura! ¡Gracias, Sparta! ¡Entre! ¡Estoy apuntando! ¡Mátenlos! ¡No importa, criaturas frágiles! ¡Maldigo esta armadura! Orden Eterno. Dijo que servía a Cortana. Ya no, está claro. Otro temblor. Malas noticias. Hay que moverse. El Warden protegía lo que hubiera tras esas puertas. Lo llamaba Guardian. Cortana está conectada de algún modo a este Guardian, así que será el objetivo para el jefe maestro. Encontrado uno, igual el otro. Vamos. El Warden dijo que Cortana los estaba llamando. No está aquí. Escatiman en tamaño, ¿eh? Supongo que es el Guardian. A Bog no se le escapa nada. Quédense donde están. ¡117! ¡Al suelo! Señor, te ausentaste sin permiso. Esta es tu única oportunidad de volver a casa en paz. ¡Equipo azul, deténganse! Tengo cosas que hacer. Cortana es el objetivo, señor. Por supuesto que lo es.
Ay, qué bien. ¡Dije, corran! ¿Esta es la superficie? Necesitamos una nave. Las otras colonias de las que habló el Capitán Lasky. Esto es lo que les pasó. Locke, esta colonia pronto será un cráter. No podemos usar nada que vuele de esa gente. Tenemos el Pelican en el ascensor espacial. Podríamos usarlo. Las otras colonias. ¡Hay más Guardian! En realidad solo me preocupa el que tenemos adelante ahora, Bale. ¿Y por qué este? ¿Por qué va el jefe en este Guardian? Creo que es el primero que Cortana activó a propósito. Aquí el Gobernador Sloan transmitiendo en todas las frecuencias. Los que sigan sobre el planeta, diríjanse al ascensor espacial ahora mismo. Las últimas lanzaderas saldrán pronto, con o sin ustedes. Gobernador Sloan, lanzadera Bravo 3 lista para despegar. ¡Cuidado! ¡Están detrás! ¡Warthog enemigo! ¡Qué buena voz tiene el Guardian para la ópera! ¿Podemos recuperarlo con piloto automático? ¿Traer el Pelican? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Nos disparan! ¡Nos dio! ¿Con esas naves disparando a todo lo que vuela? ¡No! Gobernador Sloan, por favor, acceso al ascensor espacial. Los masacrarían. Entiendo. Osiris, despejen la zona para que puedan abrir esas puertas. Se abre puerta del ascensor. Control, no sé si este pájaro podrá ir al espacio. No va a volar. Necesitamos otra forma de sacar a esta gente de ahí. Spartan, su tenacidad supera incluso la mía. ¿Cuándo te habló Cortana acerca del Guardian? Pues... eres buena. Ella me avisó, es verdad. Eso me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir. Se avecina un cambio. Para todos nosotros, humanos y creados por igual. Ella nos trae un nuevo amanecer y yo quiero ser parte de él. Veo que llegó mi momento. Buena suerte a todos y adiós. Tanaka, sortea el sistema. Me encantaría, pero es complicado hacerlo mientras me disparan. Démosle un poco de espacio a la señora, ¿sí? ¡Ayúdenme! ¡Sistemas caídos!
¡Necesito ayuda! ¡Mi armadura no funciona! ¡Arriba y en marcha, Locke! ¡Gracias, Spartan! ¡Mala puntería, Spartan! Zona despejada. Tanaka, ¿cómo se mueve este ascensor? Busca el panel de control. Tiene que estar por aquí. Lo tengo. Sloan dijo que vendría un cambio. Sabemos que Cortana habló con él. ¿Va ella en el Guardian? El jefe maestro lo creía. ¿Y si ella está ahí, a dónde van? Lo sabremos en el Pelican. Entiendo que el jefe maestro desobedezca órdenes para buscar a Cortana, pero el resto del equipo azul no la conocían. Los miembros del equipo azul crecieron juntos en el programa Spartan 2. Registraron más operaciones que cualquier otro equipo en la UNSC. Son familia. Exacto. Tanaka tiene razón. Los humanos damos lo mejor cuando creamos algo de la nada. Somos tenaces. Los recursos tenemos siempre que haga falta. ¡Más Prometeos! Espera, acaba de parar. ¡Maldita sea! ¡Salte! ¡Cúbranse!
¿Estamos bien? ¿Qué pasó? El freno del ascensor evitó el colapso, pero no va a aguantar mucho. ¿Crees que es seguro escalar por la estructura? Si se cae, no será porque los Spartans la usen como barras de gimnasio. Escanea, busca una salida. Ahí está el cambio. Sigue hacia el Pelican. ¿Está lejos? Más de lo que querría, si no tanto como podría. ¡Ven con el enemigo! Phaeton apuntando a nuestra posición. ¡Muévete! Espartano. Que alguien tome esa arma. Dale por hecho. Recoge esta arma. ¡Bien copiado! ¡Phaeton! ¡Hay que atacar! ¡Eliminen ese vehículo! Arriba y en marcha. Gracias, Spartan. El Pelican sigue sobre nosotros. Sigue escalando. ¡Mío, huye! ¡Huye!
establezcamos el piloto automático. Llamando al Pelican. ¡El Pelican está allá afuera! ¡Muévanse ya! Las ondas expansivas se juntan, como cuenta regresiva. ¿Qué pasa cuando llega a cero? No quiero saber. ¡Al Pelican! ¡Todos a bordo! ¡Ya! Sucesos más después de Meridian. Esos son 11 colonias. Necesito detener esto ahora. El Warden confirma la teoría de la doctora Halsey. Cortana está activando a los Guardian. Pero este no. Aún no. Sunayon. Una región sagrada pre-Covenant de Sanguilios. ¿Hay un Guardian en el planeta de los élites? Si logramos que un equipo pueda acceder a ese Guardian... Sanguilios está fuera de alcance. Los jefes no quieren entrar en la guerra del Inquisidor. Eso es porque no oyeron mi brillante idea. Ese ruido es un patrón numérico cifrado. Pares de fase cuántica. Coordenadas del desliespacio para un mapa Forerunner. El equipo de Locke podría introducir en el Guardian las coordenadas grabadas en Meridian. Y les llevaría al lugar al que Cortana llevó al jefe maestro. Tom, podemos detenerlo. Pero eso significa ir a Sanguilios. Voy a hacer lo necesario.